¿Cómo le hizo Laura para tomar las cosas con tanta calma y madurez? Lo que sucede es que Laura ya sabe qué hacer cuando alguien le expresa su disgusto. Y el primer paso consiste en llegar a un acuerdo con tus seres queridos, a través del cual, cuando se expresen un disgusto, lo van a hacer con cariño y con respeto. Un mes antes del conflicto, Carlos y Laura llegaron a este acuerdo. Por eso, cuando Carlos expresaba su disgusto a Laura, ella se sentía tranquila y segura de que su amigo la iba a tratar con el respeto que ella se merece. Segundo paso. Cuando la persona exprese su disgusto, mantén la calma y escucha con atención. Y así fue como lo hizo Laura. A ver, Laura, mantén la calma y escucha a tu amigo. ¿De qué querías hablar conmigo? Para muchos de nosotros no es fácil que nos comuniquen un disgusto, por miedo a sentirnos rechazados o desvalorados. Pero recuerda, si tú eres una persona que aprende a escuchar el disgusto de tu ser querido, estás fortaleciendo la confianza en la relación. Y ese es un ingrediente muy importante. Veamos ahora cómo lo hizo Laura mientras Carlos le expresaba su disgusto. Es importante que él sienta la confianza de decirme lo que no le gusta. Así lograré que haya más confianza en nuestra amistad. Tercer paso. Recuerda que nadie es perfecto y todos tenemos derecho a cometer errores y a tener áreas que mejorar. Quiero que sepas que si te soy un ser humano y no soy perfecta. Es natural que existan cosas de mí que no le gusten ni a mis mejores amigos. Mientras la persona te expresa su disgusto, recuerda, cometer un error o tener un área que mejorar no te hace menos valioso. Este paso nos ayuda a no sentir el disgusto como un desprecio o símbolo de valer menos como seres humanos. Uy, creo que sí me equivoqué al llevarle todos mis amigos a su casa. Nos podemos ver otro día. Pero sigo siendo una persona valiosa. Cuarto paso. Reflexiona si el disgusto expresado es una oportunidad para que tú crezcas como persona. Una de las principales funciones de las relaciones humanas es que los demás reflejan áreas que nosotros tenemos que crecer. Por eso, cuando te tomas el tiempo de pensar si eso que te está diciendo la persona puede ser un área para crecer y mejorar, estás recibiendo una oportunidad que la vida te brinda para ser un mejor ser humano. Y así es como lo hizo Laura con su amigo Carlos. Tal vez sí puedo ser más considerada cuando él me invite. Nos podemos ver otro día. Ser más considerada me ayuda a mejorar como persona. Pues. Quinto paso. Repite con tus propias palabras lo que entendiste. Me queda claro que, pues, te molestó que haya llegado con todos mis amigos cuando solamente me invitaste a mí. Sexto paso, comparte tu punto de vista o perspectiva. En ocasiones, el disgusto es producido por un malentendido o por un error no intencionado. Compartirle a nuestro ser querido nuestra perspectiva o el porqué de las cosas ayuda para que ambos tengan un entendimiento mutuo. Vayamos ahora con Carlos y Laura. Qué bueno que me lo aclaras. Hace días que te siento raro. No lo hice por ofenderte. Pero gracias por la confianza que me tienes para decirme lo que no te gusta. Por último, llega a un acuerdo con la persona. Cada acuerdo al que llegues con tus seres queridos y sea respetado, fortalecerá los lazos de confianza. Pero ya no volverá a pasar, te lo prometo. Gracias por entenderme. Para que seamos amigos. ¿Ahora sí quieres algo de tomar? Sí, claro, te acompaño. De esta manera, Laura, al saber escuchar y recibir el disgusto que su amigo le expresaba, ha fortalecido los lazos de su relación. En resumen, estos son los pasos. Primero, llega a un acuerdo con tus seres queridos para hablar del disgusto con amabilidad y respeto. Segundo, escucha con calma el disgusto de tu ser querido. Tercero,
Recuerda que nadie es perfecto y que equivocarte no te hace una persona menos valiosa. Cuarto, reflexiona si el disgusto expresado por tu ser querido es una oportunidad para que tú crezcas o mejores como persona. Quinto, explica con tus propias palabras lo que entendiste. Sexto, explica tu punto de vista. Tal vez el disgusto solo sea un malentendido. Séptimo, lleguen a un acuerdo. Si es necesario ofrecer disculpas, este es el momento perfecto. ¿Qué pasaría si todos los integrantes de tu familia usaran estos pasos cuando alguien les expresa un disgusto? ¿Qué pasaría si todos tus amigos utilizaran estos pasos?